Manolo. ¡Escucha! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya me la ha dado! ¡Ya me la ha dado! Manolo, yo te explicaré. No hay nada que explicar. Está todo muy claro. Escúchame. Tenemos que hablar. Ah, sí. De la escritura. Se me había olvidado. Mañana iré al notario a firmar esos papeles. Tienes que escucharme. Ya es tuyo, cantarrana. ¿No es eso lo que querías? No he pretendido hacerte daño. No, si no me lo has hecho. Me has quitado de la cabeza unos pájaros locos que tenía. Casi tendría que darte las gracias. Manolo. No te preocupes. Si lo has hecho muy bien. Mira si soy tonto. Que había llegado a creer que eras una mujer distinta. Que te habías enamorado de Granada. Y que te gustaba que yo me hubiese enamorado de ti. ¿Que tú? No hablarás en serio. Claro que no. ¿Cómo va uno a enamorarse de un director técnico? Ah. Dile a tu jefe que te suba el sueldo. Te lo has ganado. Claro que es una lástima porque a tu hemisferio occidental le vendría mejor un prodigio que la bomba de neutrones. Madre, qué castaña. Creí que no salía. ¿También tú dejarme ya abajo solo? Vamos, que... Vámonos, petaca. ¿Vas a bajar andando? Si no te importa, lo prefiero. Hombre, andando no, que estoy lesionado. El menisco, debe ser el menisco, claro, con tantas patas. Si es que no da una más que patas. Espera, Manolo, Manolo. Manolo, por favor. Mañana en el notario, señor director. Vamos. Sí, pero no vayas tan deprisa. Si tú tuvieras lo que tengo yo encima. Espérame, el cochecito, si es que debíamos ir en coche. Dígame, deme una copa de coñac, por favor. Ni se vende el cariño verdadero, ni se compra ni se vende, no hay en el mundo dinero para comprar los quereres, que el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. Conociste, alegre te pusiste y yo no sé por qué. Si luego te fuiste de mi vía y dejándome una herida que yo curar no sé. Te ofrecieron riqueza y honores, te cegaste lo mismo que yo. Y hoy que quieres comprar mis amores, tendré que cantarte la misma canción. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero, ni se compra ni se vende, no hay en el mundo dinero para comprar los quereres, que el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. No te pongas así. Al fin y al cabo todo ha salido como queríamos. Hemos jugado muy sucio, Robbie, y no teníamos ningún derecho a hacerlo. Necesitábamos esa parcela, ¿no? Él la necesitaba más que nosotros. ¿Él? ¿Para qué? Para soñar. No lo entiendes, ¿verdad? Pues yo, como tomo pastillas para dormir, cuando me duermo no sueño. Me quedo frito. Ya, tú solo roncas. No sé, no me oigo. ¡Adelante! Buenos días.
Todo resuelto. Mañana podemos empezar las excavaciones. ¿Ha firmado ya? Firmado y rubricado. Y por menos dinero del que creíamos. Si le llego a apretar un poco más, nos lo da gratis. ¿Y no dijo nada? ¿Nada? ¿Qué iba a decir? Después del ridículo que hizo anoche. Que sí, petaca. Que ya no tengo casa y me vengo a vivir aquí. Pero es que has firmado. He firmado. Maldita sea. Si llego a saber antes lo del tesoro. ¿Qué? Que no firmas. ¿Ah, no? No, señor. Tú dices ahora que todo eso de los tesoros encantados es una tontería. Y lo es. El tiempo de los prodigios ya ha pasado. Todo eso son cuentos. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Y cuando la suegra de mi compadre le dijo que cavara en las viñas, que a 4 metros había un buchero con pelucona? ¿Qué pasó, eh? ¿Qué pasó? Que se le iba a cavar y encontró uno con más de 10.000 reales, que lo he visto yo. ¿Otra cosa? Entonces, ¿por qué palmó el Antonio de una maldición? ¿Y por qué llevamos todos un cacho herradura en el bolsillo, eh? Por ignorancia. Pero, hombre, si la lleva hasta don Fermín el boticario. Digo, ese lleva 2. Que no, petaca. Puedes ahorrarte el sermón. Esto se ha acabado. Lo que tiene guasa es lo de Sagachi. Mira que falsificar el pergamino, la madre que la parió. ¡Qué faena! Porque si llega a ser el auténtico, la tierra se abre, te lo digo yo, Manolo. Y a estas horas estamos forrados, todo lleno de pelucona, la nariz, la boca, el pelo, todo, todo pelucona, todo. No. Para. Margaret. Tenemos el tiempo justo para llegar al aeropuerto. No te preocupes. Estoy pensando que cuando llegues a Nueva York y le digas al viejo que está todo solucionado, te dan la medalla del Congreso. La verdad es que yo también creía que iba a ser más difícil. Sin duda hemos sobreestimado a la persona. Estarás de acuerdo conmigo, ¿no, Margaret? Porque ese pobre hombre es un insensato. Mira que creer que allí había un tesoro escondido. No, y lo decía en serio. La Alhambra. Casi nada. Eso sí que no lo tienen ustedes en Minnesota. Lo más bonito del mundo entero. Margaret. No te pongas triste. Yo también te voy a echar de menos. Me gustaría ir contigo. Sobre todo por ver la cara que pondrá el viejo cuando se lo cuentes. Sé que es difícil llenar mi vacío, pero la vida es así. Tienes que ser fuerte. Hola, Pepe. Hola. ¿Cómo andamos de turistas hoy? Ni uno, Manolo. Ya estamos en temporada baja. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Echaremos una quiniela a ver si hay más suerte. Eso está bien. Oye, ¿qué se ha hecho de la americana esa? La Miss Folsom, ¿ya sabe? ¿Se ha marchado ya? Esta mañana. Salía en el avión de Nueva York. Ya. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. ¿Qué haces aquí? Ya ves, esperarte. Yo ya he firmado todos los papeles en el notario. Eso no importa ahora. Supongo que no habrás tirado esa vela tan especial. ¿Por qué lo preguntas? Porque si algún día tengo un hijo, o 2, o 10, me gustaría mucho que creyeran.